Canelo se rinde ante Messi. Y es que no le costaba nada a Canelo Álvarez reconocer la calidad del astro argentino. Recordemos que hace unos días, Saúl el Canelo Álvarez explotó contra Leone Messi por un malentendido que generó el enojo del múltiple campeón mexicano. Pero esta vez reaccionó de una manera totalmente diferente que definitivamente aprobó la calidad del sudamericano por la jugada que realizó en el 3-0 ante Croacia y que le dio al albiceleste el boleto a la final de la Copa del Mundo Qatar 2018. 2022. El jugador del PSG hizo una jugada brillante ante los croatas. Se quitó a Josco Bardiol en una jugada que comenzó por la banda derecha delante del mediocampo y que terminó casi en el área chica dando el pase para gol de Julián Álvarez. Pese a que este tema parecía estar olvidado, recientemente el comentarista argentino Adrián Magnoli generó revuelo al compartir un video de la genialidad de Messi ante Croacia que terminó con el gol de Julián Álvarez. Magnoli mencionó a Canelo en Twitter para ver la reacción del pugilista tapatí. Che, Canelo, ahí lo tenés, ahí. Escribió. Momentos después, el boxeador azteca respondió al tuit con un emoji de fuego y una señal de aprobación ante tal exhibición de Messi en la Copa del Mundo. Saúl reconoció la calidad del astro sudamericano y ahí concluyó la polémica. No hubo más respuesta. Tres emojis de fuego y una mano de aprobación fue la respuesta del campeón indiscutido de peso supermedio, quien así resaltó lo hecho por Messi. Hace dos semanas, cuando Argentina venció a México, la escaloneta celebraba en el vestidor y Messi dice que pateó accidentalmente. Una camisa del tricolor que estaba en el suelo Situación que molestó mucho al boxeador Quien pedía no encontrarse a Messi Y aseguraba que le faltaba el respeto a Messi Boxeadores, futbolistas, periodistas y toda Argentina Apoyó a Messi y aseguraban que tener las camisetas en el suelo Tras un partido es normal Y que en ningún momento Messi había querido platear la playera Canelo dijo que nunca ofrecería disculpas pero días después, con la cola entre las patas, reconoció que se dejó llevar por la pasión y el amor a México y se disculpó con el 10 de Argentina. Argentina y Messi disputarán la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Francia este domingo en la cancha de Lusail. Lionel Messi buscará conquistar su primer mundial y poner fin al gran pendiente en su carrera como futbolista profesional. Pero esto no será sencillo, me dice ante el vigente monarca de la competencia, que de la mano de Kylian Mbappé buscarán el bicampeonato mundial. Para más chismes e información sobre la Copa del Mundo 2022 Qatar, quédate bien conectado a las redes sociales aquí nomás en la Mejor FM.